¡Hay algo fuera! ¡Un monstruo! ¡Es un monstruo! ¿Estás bien? Estoy bien, no siento nada. Solo necesito recuperarme. Se movía muy rápido. ¿Qué? Tenía que escaparme. ¿Escapar de qué? Había estado esa cosa, no sé lo que era. Cálmate, Josh nos tomaba el pelo, pero... No me estáis escuchando. Espera, ¿dónde está Matt? ¿Está bien? No quiero hablar de ese pedazo de mierda. Vaya. Me dejó tirada. El muy cabrón me abandonó cuando colgaba de esa puta torre y a punto de morir. ¿Qué torre? Y luego me caí en esa mina horrible y espantosa, pero él ya no estaba. Espera, ¿qué mina? Estaba caminando por las minas, no veía nada, había un montón de cosas tiradas. Y encontré la cabeza de Beth. Espera, ¿qué? He visto la cabeza de Beth. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué diablos? ¿Hablas en serio? ¡Sí, va en serio! Supongo que si la hubiera matado me acordaría, ¿sabes? Es tan dulce y probablemente tiene un culo de vicio. ¡Cállate de una puta vez! No me hace ninguna gracia. Bueno, después de este pequeño mini videoclip curioso, vamos a continuar. Y aquí vamos a fallar el Quick Time Event de vuelta al refugio con Sam. Si nos quedamos. Vamos. Aquí, ahora vamos a matar a Sam y a Mike. Vamos a ver. ¿Tú crees que saldremos vivos de aquí? Prefiero no pensar en ello. ¡Vamos, corre! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hay que irnos! ¡Corre! No
desapareces. Ahora no pongo todas las escenas del final, solo pongo las más relevantes, ya que la mayoría de las escenas se repiten cuando están todos vivos. Ya las pondré el resto en cuando sobrevivan todos. Jessica, no sé cómo llegó hasta allí ni por qué, pero sé que era ella. ¿Cómo acabaste en las minas? Alguien me arrastró y me cogió y... ¿Y qué viste? No lo sé. No lo sé. Tu amiga Ashley nos dijo que intentó ayudarte. No. Ha dicho que te había oído gritar. No. A mí no. Mike. ¿Qué recuerdas? Vino a buscarme. Lo hizo. ¿A buscarte? ¿Dónde está? Está vivo. ¿Y quién te arrastró? ¿Has dicho que te arrastraron? ¿Fue uno de tus amigos? No. No, salió de ahí abajo. Venía de ahí abajo. Perdona, ¿a qué lugar te refieres? A las minas. Hay algo en esas minas. Bueno, esta vez vamos a tratar de que Emily muera a manos del Wendigo. Para ello, como veis, vamos con la bengala. Hemos hecho la opción de tirar la antorcha para encender el fuego ese de antes, cuando huimos del tipo de lanzallamas. Porque según parece, si vamos con la antorcha y no la hemos tirado allí, en la parte en la que subimos en el ascensor, el Wendigo no nos ataca. No sé si será porque llevamos fuego y le teme al fuego. El hecho es que el ascensor no se para y no nos dan la opción de quedarnos quietos. Así que vamos a hacerlo ahí, y en la parte esa del ascensor vamos a tener que movernos para que el Wendigo nos detecte. Bueno, empecemos. Vale, tiene que ser por aquí. Si perdemos la bengala o no. Y por lo visto también da igual la dirección en la que tomemos, siempre va el ascensor, así que... Venga, al ascensor, Emily. Y ahora cuando el ascensor se pare... Y ahí los ojos. Lo siento, Emily. ¿Coño? Vale, parece ser que no
ahí donde te mueres. Ah. Vale. Era si fallábamos en el Quick Time Event cuando teníamos que tirar los bidones. De acuerdo. Pues ya tenemos a la muerte de Emily. Mierda, ¿y ahora qué? Humanos, ¿les queda alguna parte humana en ellos? Conservan algunas cosas. Quiero decir, ¿está bien matarlos? A lo mejor se podrían curar o... Se les excluye de todo derecho humano cuando se comen a otro. No hay cura ni redención. Es decir, que si aún son humanos, no sé si está bien hacerles daño. Cuando estás frente a frente con uno, ¿eres tú o él? Si quieres agotar la vía del diálogo, tú mismo será rápido. ¿Por qué habéis tardado tanto? Las cosas no han ido muy bien. Eso es quedarse corto. Chris, ¿dónde está el del lanzallamas? Sí, él... ¿No ha sobrevivido? ¿Qué ha pasado? Esa cosa lo hizo pedazos delante de mí. ¿Son todas las puertas? Sí. ¿Estás segura? ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir. ¿Tienes la llave del teleférico? Josh. Él las tendrá. ¿Josh? Otro más de sus trucos. Vale, bien. Si esa cosa ha encontrado a Josh, pues... a la mierda. ¿Qué coño? Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. ¿Qué es todo eso? ¿Es un mapa? Estaba preparado para todo. O casi. Oh, Dios mío. Espera, espera. ¿Qué pasa? Estuve ahí abajo. Fue horrible. ¿Estuviste ahí? Hubo un derrumbe en los 50, creo, y los mineros se quedaron atrapados. Oh, Dios mío. Algunos sobrevivieron, pero unos 15 no lo lograron. Recuerdo que hubo un reportero que descubrió que habían encubierto el asunto. He encontrado unos planos. Sabían que la mina era peligrosa, pero siguieron trabajando ahí. Y no sé qué significa, pero he encontrado esta silla llena de sangre seca, como si hubieran torturado a alguien. Solo digo que es raro que hayan pasado cosas horribles aquí. Así he vuelto aquí. Ya sabéis qué hacer. Sí. Nadie sale. ¿Vale? Es muy peligroso. Volveré enseguida. ¿Qué ha pasado ahí fuera? No quieras saberlo. ¿Estás bien? Estaba aquí mismo y... ¿El tipo del lanzallamas? Sí, el tío raro. Se lo ha cargado. ¿Fue el Wendigo? Sí. Desde luego lo que nos contó era verdad. Oh, Dios mío. ¿Y cómo era? Como más o menos como una persona, pero estaba todo deformado. Vaya, qué meticuloso. Hay mucha historia. Pone que como los Wendigos son mutaciones de humanos, cuando salen a cazar son capaces de imitar perfectamente a su presa.
¿Qué es lo que dice? Déjame ver eso. Mierda. Mierda, mierda. Tenemos que ir con Mike. Ahora. Y seguir sin mí. Aquí vamos ahora a hacer la prueba de dejar a Chris abandonado, a ver qué es lo que pasa. Y vamos a matar a Ashley, si es posible. Así que, preguntar. ¿Vas a estar bien? Dios, Chris, ¿seguro que estarás bien? Sí, sí, marchaos. No... No puedo seguir vuestro ritmo de machorras. Vamos, Chris, no es el momento, ¿vale? Escuchad, debéis continuar, ¿vale? Tenéis que avisar a Mike. Yo iré detrás. Necesito un momento. Está bien. Bueno, y no volvemos a por Chris, que también cabe la posibilidad de hablar con Chris y entonces se volvería a venir con nosotros. Así que lo vamos a dejar atrás. ¡Mierda! Mike debe de haberla cerrado. ¡Mierda! Tiene que haber otro camino. Espera, ¿eh? ¿Y esto qué? Pues lo intentamos. Tampoco es que tengamos muchas más opciones, ¿no? Bien. Adiós. Vale, creo que este sitio es el último en el que querría estar. Entonces, ¿quién va primero? No está tan mal. ¿Será el túnel que va hasta el sanatorio? Pues claro, ¿a dónde va a ir si no? Chris tiene que poder encontrarnos. Si dejo unas marcas, a lo mejor él podrá seguirnos. ¿Sabes? Adelante, yo te alcanzo. Vale. Vale, aquí vemos ya un pequeño cambio. Dejamos la escotilla esa, la alcantarilla abierta y ha dibujado una flecha en el suelo. Vamos a ver. ¿Hola? ¿Quién hay? ¿Hay alguien? ¡Jessica! ¿Eres tú? Esto es una puta locura. Jessica. ¡Oh! Jessica, ¿eres tú?
Bueno, vamos a hacer que Aisley muera. A ver después Chris qué es lo que hace. Vale, parece ser que ahora controlamos a Chris por el túnel. Vamos a ver qué ocurre aquí, que esto es nuevo. Bueno, sigamos adelante, vamos a ver qué le pasa a Chris. Parece que en esta ocasión Chris va a escuchar a Ashley, porque me ha parecido esa la voz de Ashley. Pues bueno, pues vamos a investigar la voz. Me da la sensación que también vamos a poder morir con la trampilla. Se ha encontrado con el gorro de Ashley. Bueno, pues vamos a abrir la trampilla a ver qué pasa aquí. Madre que va. Joder. Vaya, genial. Está chupado. Vale, y no se espera a ver si vienen los demás. Se va sola y no espera a ver si Ashley sigue viva y demás. Todo muy normal. Sí, claro.